registrarme, amigos, aquí a, este lugar donde están registrándose. Miren, sigue la lluvia. La tía, el memela se quedaron allá. Disculpen que no se va a mirar bien esto porque no vengo grabando con la GoPro, vengo grabando con mi celular viejo. Ya que no me alcanza para un nuevo, tengo que grabar con mi celular viejo. El de la tía graba más bonito, el mío no. El mío es un Galaxy Fold, según de lo mejor, pero digo que no le sé la tecnología. Pues así que grave, hombre. Dicen que al cabo que no es para vender, nomás es para pasar tiempo. Así que vamos a ver qué cosa tienen por aquí. Miren, aquí están los, las sodas, hot dogs, chili dogs. Ahí está, miren qué delicia. Ahora yo voy aquí arriba a registrarme. Right here. Thank you. Okay. Vamos de este lado. No. Not a lot, buddy. Aquí vamos a hacer cola, amigos, para, me parece, ir de aquel lado ahorita. Me regalaron una de estas. Esta para que me la ponga aquí en la cintura. Y cada que agarre un pez, ahí me puedo limpiar. Miren. Ahí está. Okay. Vamos ya aquí, miren. Voter, sir. Go to the other side of us. Okay. How are you? What kind of boat you got? Phoenix. How you doing, guy? Mercury. Yes, sir. Yep. Trolling motor. Lorenz. Scott. Electronics. Lorenz. Tow vehicle. Your cell is Ford. 447. Fire pole. Yes, sir. You're good to go. Thank you. Thank you, everybody else. Hey, boater. Just like that, we're done. Thanks, everybody. Yep. Cell phone still 606-622-4685? Yes. Right. And do you have Garmin products on your boat? Nope. Nope. All right. You're all set. Thank you. ¿Son los trofeos? Ahí estuvo ya la registración, amigos. Ya estuvo la registración. Aquí me dieron un boletito. Me dieron un boletito para que con este pueda pasar ahí a comerme un hot dog o tomarme una bebida, ¿verdad? Pues ahorita por ahí viene un amigo a visitarme y me trae unas pupusas, así que vamos a dejar los hot dogs y vamos a comer pupusas, así que no se despeguen porque nos vamos a comer. Un día lluvioso, miren, amigos, andamos en Maryland, en el lago Chesapeake Bay. Un día con mucha lluvia. Venimos a concursar en un torneo del Bass Masters Opens. Hoy es día miércoles, día de registrarme. Ahí vienen unos pescadores. Tienen que venir despacio ahí porque hay unos puigs que marcan que no deben de hacer olas para acá porque aquí está una marina. Y pues bienvenidos a su canal Pescando con Milo. Mil disculpas, amigos, los que me han dicho por qué no he subido contenido. Amigos, se han dado muy ocupado en esto de mis torneos. Desgraciadamente, antes... O desgraciadamente, lo voy a decir de esta manera, me empeñé mucho en hacer videos para ustedes aquí en el YouTube y desatendí mis torneos a lo que en realidad me dedico. Por ahí perdí un torneo ahí en no fui a participar a un torneo allá en Oneida Lake, aquí en Nueva York. ¿Por qué? Porque venía llegando de la Florida y venía cansadísimo, me aventé ya como 2 semanas haciendo videos, contenidos. Y la verdad, pues, sí vale la pena porque gana uno muchos amigos, pero dinero no se gana. Y esto es una profesión, esto de la pesca, no debo de abandonarla. La estuve regando, estuve alejándome. Así es que ahorita quiero reponerme. No tuve buena práctica, llegué hace 3 días, 2 días de práctica. Hoy ya no quise practicar por las condiciones, mucha lluvia. El día de mañana es el torneo. Así que este video se los hago simplemente para reportarme con ustedes, para que vean lo que se trata, cómo vamos a hacer. Ahorita está lloviendo, ya tengo preparado todo lo que voy a ocupar el día de mañana en mi torneo. Vine a practicar, aquí me traje oral. Ahí está el amigo Memelas que anda alimentando los patos.
con la niña, con mi nieta, bien. Dale, dale, hija, dale. Miren nada más. Ese asadito ha de estar bien sabroso. No es cierto, no es cierto. Pobre patito. Ahí está, miren. Vas a decir que te enterró los dientes. Sí, ni dientes tienen. Miren. No, pues con esa cara que tienes como de hambre, entonces me come. No, no, no. Los grandotes sí. Esos ya vivieron harto, dicen, ya si nos comen anque. Y bueno, amigos, bueno, ahí les voy a dejar un poquito. Ahorita vamos a ir, al ratito voy a ir a la registración a registrarme. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos registrados. Simplemente tiene que ir uno a confirmar ahí a donde todos van a firmar. Ya tengo que ir a firmar para que bueno, ahí van a verlo ustedes y les voy a enseñar a dónde estamos. Bueno, síganme en este pequeño video y ahí les voy a dejar los videos de la pesca. Nos vemos en un ratito. ¡Viva Cristo Rey! Bueno, amigos, ya ven que les dije que venía por ahí un amigo a visitarnos. Vino hace 2-3 días, vino a visitarnos, maneja como una hora, ¿verdad? Y me vino a ver aquí saliendo la rampa donde va a ser el torneo. Y hoy ya llegó, mírenlo, aquí está él. Saludos. Mándele algún saludo a alguien porque ya te lo vamos a subir en el YouTube. Mañana sale el video ahí en el... No es de pesca, como les digo, solamente para que no se olviden del tío Milo, de Pescando con Milo. Y miren lo que nos vino a traer, miren, ahorita les voy a mandar saludos por ahí, familia, miren lo que nos trajo. Nos trajo una salsita. A ver, mi gente por allá de El Salvador, de Guatemala, quién no sabe, miren lo que es esto. Miren nada más lo que vamos a comer ahorita, unas deliciosas pupusas. Muchísimas gracias, amigo. Cocinadas por su esposa, ¿verdad? Muchas gracias. Mándenle saludos a alguien, a ver, ¿quién? Usted primero. Saluditos a toda la familia de El Salvador. Que sigan a tío Milo también ahí en el YouTube. No, que me vayas a caer, que apenas anda con el bastón, se anda recuperando de un accidente. Para todos los suscriptores de tío Milo, de Pescando con tío Milo. Gracias, gracias. A ver, algo más. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, claro que sí. Algo que quiera decirle por ahí a su familia. Nada, muchas gracias, agradecido por la oportunidad de poder compartir una pupusa para que puedan probar el saborcito, aunque sea un poquito del Salvador. He tenido la dicha, amigos, fíjense, hace un ratito les dije, he tenido la dicha de esto es lo más bonito, ok, la convivencia, conocer a personas. Como ellos, como ustedes. Ya ven, como les digo, no crean que se gana mucho con esto. No se gana. Al contrario, se le invierte. Un día llega a ser uno grande y claro que sí se va a ganar primero Dios. Pero bueno, ahorita ya tenía como unos 9, 10 días que no les ponía un video. ¿Por qué? Porque estuve abandonando los torneos. Ahorita me quiero enfocar otra vez, regresar. Porque ya tiene rato que no gano un cheque con mis torneos. Ya antes seguido ganaba y ganaba tío Milo. Pero me enfoqué mucho en esto. Sí les voy a grabar, claro que sí, sí les voy a grabar. Por ahí voy a poner las cámaras a estar grabando. A lo mejor no me van a oír hablar mucho, a lo mejor sí, ahí depende. Porque luego va a pensar mi coengler que estoy loquito, estoy hablando solo. Pero voy a grabarles, claro que sí, el torneo. Por ahí para todos los lobineros, para todos los que les gusta la pesca de bass. Y para todos los que nos gusta la pesca, claro que sí. Así que vamos a comernos unas pupusas. Dice que nos traen un pedacito de El Salvador. No, hombre, esto me gusta. Nosotros para comer de estas pupusas teníamos que manejar hasta Lexington, se llama. Son más o menos como casi 2 horas de donde vivimos para ir a comer pupusas. Bueno, amigos, vamos a darle gracias a Dios, como es costumbre, ya saben que antes de ingerir nuestros sagrados alimentos, pues dale gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos bendecidos, porque desgraciadamente hay gente, amigos, que no tiene un pedacito de, aunque sea un pedacito de tortilla, de verdad, para llevárselo a la boca, y es bien triste. Entonces hay que pedirle a esa gente, vamos a darle gracias a Dios y pedirle por esa gente que no lo tiene, vamos a orar. Mi Señor Dios, gracias Padre, gracias por darnos nuestro pan de cada día, gracias por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, mi Dios Todopoderoso, te ruego por esa gente que no tiene un pedacito de pan, por esa gente que no tiene esta dicha, esta bendición de tener alimentos para llevarlos a su hogar, para sus familias. Te pido por ellos, Padre Dios, bendícelos
como me bendices a mí, como bendices a mis amigos. Tú que todo lo puedes, mi Señor Dios Todopoderoso, te lo pido en tu nombre, Señor mío Jesucristo, y te doy gracias por todas tus bendiciones. Gracias por mis amigos que me vinieron a visitar. Gracias te doy, Padre Dios. No me canso de decir que tú eres el único Dios, el único y verdadero Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Decía mi suegro, pues descanse. Ok, me estoy comiendo esta pupusa, amigo. Algo que yo ignoraba totalmente. Me enseñaron una flor. Muchos de ustedes lo van a saber porque son de allá, de El Salvador, ¿verdad? Está sabrosísima, se llama flor del loroco. Ok, ya me enseñaron ellos cómo es. Y miren, vamos a abrir aquí para que... Tiene un sabor bien sabrosísimo, vean, ahí está. El verdecillo este. Siento que esta va a ser la florecita. Ahí está otro pedacito. Aquí está, miren. Pero tiene... Tiene un sabor que le tienen que chupar los dedos si comen una pupusa. Si no, no les va a saber bueno. Algo nuevo que acaba de aprender tío Milo. Flor del loroco. Si ustedes la han comido, amigos, por ahí coméntenme. No, esto está delicioso. Delicioso, delicioso. Bueno, amigos, aquí voy a dejar aquí un poquito de esta enseñanza. Bueno, de esto que voy a hacer mañana. Yo pienso que muchos de ustedes ya saben hacer esto, tirar un senco. Voy a tirar, como aquí hay muchas bulldogs, ahí van a verlo en el video que viene. Voy a andar tirando un senco, waiki o nicorrig, como sea. Pero voy a unir las líneas, acuérdense, una braid con una fluorocarbono. Y bueno, esto lo hago nada más para despedirme de ustedes, que están preguntándome que por qué no he subido contenido. Miren dónde ando practicando, no he tenido chance de ir a... Pues sí, por aquí estamos platicando con mi amigo. ¿Cuál es su nombre de veras? Ni su nombre me ha dicho, ¿eh? Isael. Espérame, a ver, me gusta contarle. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos platicando con el amigo Isael, que aquí en este lago el bagre lo tienen como un invasor, ok, que lo tienen como una plaga. Y bueno, estamos planeando a ver si en estos días después de mi torneo, primeramente Dios, me quedo otro día más para hacer un video con él, ya que pues, me gustaron las pupusas que nos vinieron a regalar, a ver si nos hacen otras. ¡Ah! No, no es cierto, de verdad, sí, para hacer un buen video, para dejárselos a ustedes, unas técnicas de cómo pescar, ya saben, el bagre, ya que, ¿qué me dijo que había aquí? Bagre, white perch y striper, ¿verdad? Striper. El striper me parece que tiene que ser de ¿cuántas pulgadas? 21 pulgadas. 21 pulgadas, fíjense que aquí hay mucho striper también, aquí hay muchos stripers. Si tiro alguna swimbait o algo, ahí los voy a agarrar, sí. Pero lo que yo quiero son bases, así que amigos, no se despeguen de su canal. Miren, ahorita les voy a enseñar un poquito lo que voy a estar haciendo el día de... Mañana es mi torneo. Y bueno, gordito, yo creo que gordito vas a poner el video este, o sea, el mañana, ¿verdad? El día de mi torneo. Y por ahí les voy a dejar el torneo para que lo vean todos ustedes. Decíeme buena suerte. Que Dios me los bendiga. A ver, tía. Miren, amigos, aquí tengo la línea trenzada. Ahí está el nudito, vean. Ok, y aquí está la fluorocarbono. No voy a meterle el fluorocarbono aquí, de ahí mismo, de donde llega el carretito, de donde llega, perdón, la, ahí está, miren, aflójale tu milo, está muy apretado, ahí está, de ahí, y ya le voy a cortar aquí, que tenga lo de, con mis tijeras, teniendo tijeras aquí, ok, ahora voy a amarrarme, mejor voy a amarrar mi swimbait, porque ya me acordé que allá adentro traigo una con el nicorrig. Ok, así que esta la voy a amarrar así, voy a tirar esta swimbaitcita, a ver si agarro un striper también, hombre, ya que. Ahí está, vamos a amarrar. Listo. Lo mojamos, acuérdense que el fluorocarbono se tiene que mojar. Ahora sí le meto las tijeras de veras. Ya está lista mi caña, esta para mañana, ya tengo listas las que voy a ocupar. Ahí ya están preparadas. Les voy a enseñar con qué voy a comenzar en la mañanita. En la mañanita voy a tirar un top water. ¿Qué es un top water? Es un señuelo de superficie.
ya lo tengo ahí adentro amarrado. Le voy a tener que quitar la cámara a la tía porque la tía graba bien feo. Donde tengo la caja fuerte. Okay, a ver qué pasa. Miren amigos, aquí les muestro, ok, mi arsenal. Todo lo que voy a estar haciendo el día de mañana, primeramente Dios. Les digo, comenzaré con un señuelo de superficie, ¿verdad? Aquí está amarradito. Ahí está. Ese es un señuelo de superficie. Ok, es un stick bait. Después voy a empezar a tirar un Texas rig, que por aquí lo debo de tener. Por ahí abajo, mañana saco todas mis cañas. Este es un Nico rig. Ok, tal vez cambio la worm. No voy a tirar esta, voy a tirar otra. Voy a hacer un poco de todo, un poco. Como las aguas están muy sucias, voy a tirar una spindle bait, pero con solamente una medalla o una blade, miren, una Colorado blade. Es lo que voy a estar haciendo hoy. Mi charo bait, que no puede faltar. Una black and blue, azul y negra. Y mi jig. Voy a andar flipeando un jig en las Bowdocks. Así que, por ahí si quieren ver en qué lugar queda Tío Milo, que ya me lo imagino dónde, en el primero, pero de atrás para adelante, acabo también la cola es punta. No se despeguen de aquí de su canal Pescando con Milo. Muchas gracias, amigazo, por haberme venido a visitar. Muchas gracias de todo corazón por esas pupusas. Miren nomás, ahora sí estoy lleno como para 3 días. Y bueno, así me preparo para mi torneo. Nomás me falta darle las bebidas. Ahora sí, amigos, ahí quedó ese pequeño videito. Estoy aquí ya descansando porque me voy a pescar mañana. Soy el bote número 5. Y pues muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos los que me preguntaron que por qué no había subido contenido. Ya saben, ando lejos. Por aquí en Maryland ya llevo 5 o 6 días por aquí. 4 o 5, por ahí más o menos. Hay más o menos. Pero ahí terminando el torneo, por allá llegando para casa, les hacemos una pesca, ¿qué les parece? De unos híbridos, o unos stripers, o unos bagres. A ver de qué. Ya saben, de lo que quieran, ahí les dejamos contenido para todos ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones, acuérdense que lo que es derecho no espando. Yo aquí haciendo corajes con la gordita, que anda haciendo hartísimas travesuras. ¿Verdad, niña? ¿Está haciendo travesuras? Ni vergüenza le dio decir que... Bueno, mi nieta querida, una de... Mi nieto está allá, cacahuate, está en la casa. Cuídense mucho, amigos. Recuerden que lo que es derecho no espando. Lo más importante... ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Nos vemos!